tal? Video tutorial número 40 de aprender programación para niños con Python, en el que terminamos el bloque dedicado a la introducción a clases y objetos, viendo cómo inicializar un objeto. Pero antes resolvemos los desafíos del video tutorial anterior. Puedes verlo aquí en pantalla. Decíamos que había que crear dos funciones, una la función reproducir, que mediante el uso de self llamara a las funciones mover y ponen huevos, y una tercera con un print tapando los huevos, y una segunda función bailar que utiliza self para llamar cuatro veces a la función mover. Aquí podemos ver en el shell las dos nuevas funciones ejecutadas. No creo que haya nada más que explicar. Nos centramos ahora en el tema de cómo inicializar un objeto. Ya sabemos cómo crear objetos y hemos creado a nuestro objeto tortuga Eric en varias ocasiones. Ahora lo que queremos es, al mismo tiempo que lo creamos, darle ya unas características, unas propiedades que podamos usar posteriormente en nuestro programa. Así que cuando hablamos de inicializar un objeto, nos estamos refiriendo a crearlo, pero también a añadirle propiedades que podamos usar más adelante. Para ello contamos con una función especial dentro de Python, que es la función init. Supongamos que queremos configurar el número de años de nuestro objeto tortuga cuando lo creamos. Pues para hacerlo usaremos esta función especial de Python llamada init. Observa que presenta dos caracteres subrayados antes y dos caracteres subrayados después del nombre init, para un total, por tanto, de cuatro subrayados. Como decíamos, se trata de una función especial de las clases de Python. Debe tener siempre este nombre con los subrayados incluidos. Se trata de una función que Python va a llamar automáticamente siempre que creemos un nuevo objeto de una clase, y la utilizaremos, por tanto, para configurar propiedades que ya se le añadirán inmediatamente al objeto cuando lo creemos. Esto es la utilidad que tiene init, muy importante. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Aquí estamos en el editor, dentro de la clase tortugas, ya le he hecho un espacio, y vamos a crear la función init, esa función especial, el nombre, como siempre, la palabra clave def para crearla, y ahora dos subrayados, init, dos subrayados. Y como parámetros tiene un primer parámetro, como las funciones de clase self, y ahora podemos seguir añadiéndole parámetros, que serán las propiedades que le pasaremos posteriormente. Vamos ahora, para simplificarlo, a añadir solo una edad, porque el proceso es exactamente siempre el mismo. Con esto tenemos la cabecera de nuestra función y ahora vamos a añadirle el cuerpo. No lo explicaremos un poco más en detalle, pero tenemos que utilizar self, y ahora vamos a crear una variable objeto, una variable que se encuentra dentro de la clase. Vamos a llamarle, por ejemplo, tortuga edad. Vamos a asignarle el parámetro edad. Con esto hemos creado nuestra primera función init. Ten en cuenta, por tanto, que con init, como con las demás funciones, también necesitamos tener self como el primer parámetro. Y a continuación los otros parámetros que queramos, que serán los que se utilicen como propiedades que le pasaremos a la variable objeto. La variable objeto es la que aquí tenemos. Init, como decíamos, es una función que se ejecuta automáticamente cuando creamos un objeto. Así que a partir de ahora, cuando creemos un objeto de la clase tortuga, vamos a poderle pasar un parámetro. Parámetro que será edad. Y lo único que hacemos aquí en el cuerpo de init es asignarle ese valor que se pase cada vez que creamos un objeto en la variable tortuga edad. A partir de ese momento, en esta variable objeto, tendremos almacenado el valor que se haya pasado y podemos utilizarlo a lo largo de todo nuestro programa. Repito que, igual que usamos aquí un parámetro, podríamos usar más y tendríamos que asignar todos esos valores al crear un objeto. Por tanto, init es una función que se ejecuta automáticamente cuando creamos un nuevo objeto de la clase en la cual se encuentra esta función.
En pseudocódigo, esta línea lo que le está diciendo a nuestro programa es que tome el valor que será ya dado en cada caso al parámetro edad y guárdalo para más adelante en una variable objeto de nombre tortuga edad. De nuevo nos encontramos con self. Ya sabemos, lo hemos visto en el anterior vídeo tutorial, que una función en una clase puede llamar a otra función usando este parámetro self. Pues del mismo modo, es lo que hacemos aquí, también podemos hacerlo para acceder a las variables de clase, a las variables objeto, como es en este caso tortuga edad. De este modo accedemos a la variable de clase que hemos creado. Pues guardamos y ya estamos preparados para nuestro desafío. Con lo que hemos creado, ahora por tu cuenta vas al shell y creas dos objetos tortuga. Vamos a seguir creando Eric y Terry. Les asignas una edad y posteriormente accedes, utiliza print para acceder a la edad que tiene cada uno de ellos. Intenta hacerlo por tu cuenta, ahora lo vemos aquí también en pantalla. Aquí estamos en el shell y vamos a inicializar un objeto de la clase tortugas al que llamamos Eric, como en tantas ocasiones, pero ahora, observo como aquí ya nos lo indica, al crear el objeto podemos pasarle un parámetro, el parámetro edad. Vamos a poner por ejemplo aquí 100 y ya hemos creado nuestro objeto Eric con un parámetro al que le hemos pasado un valor de 100. Y vamos a hacer ahora lo mismo con Terry. Vamos a poner, por ejemplo, como valor, bueno, que pues 200. Recuerda que al crear un nuevo objeto se llama automáticamente a la función init, y es la función init la que usará este valor, aquí 100 y aquí 200, para asignárselo a la variable objeto a la que llamamos tortuga edad. Así que ahora podemos acceder, ya tienes que saber también cómo para poder saber la edad de cada uno de ellos. Ahora, gracias al uso que hicimos antes de self, estamos diciendo ahora, por lo tanto, desde la clase, que a cualquier objeto de esa clase, en este caso Eric, que acceda a la variable tortuga edad, se le va a pasar, como aquí vemos, el valor que se ha almacenado. Con Terry pasará exactamente lo mismo, y aquí ves también un ejemplo práctico del uso de self. Ahora estamos sustituyendo ese self, cuando lo llamamos, por el nombre del objeto, el que sea. Y recuerda que esto se usa tanto para funciones llamadas desde otras funciones como para variables objeto, por tanto, que se encuentran dentro de la clase, como es el caso de tortuga edad. Terminamos el bloque dedicado a clases y objetos. En estos videotutoriales hemos visto cómo usar clases para crear categorías de cosas, organizándolas imitando a la naturaleza y a otras creaciones del ser humano. Y hemos hecho objetos que también se llaman instancias de esas clases. Por muy variados que sean estos objetos, siempre conservan algo en común entre ellos. Los objetos son instancias concretas de clases abstractas. Hemos aprendido las relaciones de herencia entre clases, por las que una clase hereda las funciones de su padre y, a través de este, de todos sus antecesores. Pero aunque dos objetos sean de la misma clase, no son totalmente iguales, no son simples clones. Cada uno puede tener características únicas. Por ejemplo, un objeto tortuga puede tener su propia edad, altura, peso, etc. Hemos aprendido cómo llamar o ejecutar funciones en un objeto y cómo las variables objeto son un modo de salvar valores dentro del propio objeto. Y por último, hemos usado el parámetro self en funciones para referirse a otras funciones y variables. Muchas cosas que son conceptos fundamentales en Python y los estaremos usando constantemente a lo largo de lo que queda de curso cuando desarrollemos nuestros juegos. Porque a partir del próximo vídeo tutorial iniciamos la última parte del curso que va a estar dedicada a jugar con Python. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.